Holanda. Son las 10 a las 4 de la mañana. Y tengo que irme al aeropuerto porque tengo un vuelo súper temprano y voy a documentar. Y pues ya, nos vamos. Traigo este outfit. Este es como mi outfit base, o sea, esto va a ir abajo. Es un top de fiera y unos leggings de fiera. Y encima voy a poner un jumper. Ahorita se los voy a enseñar. Me tengo que apurar ya. Échense un outfit de aeropuerto. Traigo los leggings abajo. Y toda esta mezclilla encima porque estaba bien pesada. Y ya no me cabía en la maleta, así que me puse todo encima. Ya documentamos equipaje, son las 5 y cacho de la mañana, llegué a tiempo, todo bien. Chéquense la reina del overpacking. Como yo no pensaba pagar sobre equipaje, traigo abajo un conjuntito, el que les mostré, encima la camisa mezclilla, encima el overall, o sea, traigo el legging abajo, chéquense, y traigo dos chamarras porque se pasaba mi maleta como por 2 kilos de la pura pinche mezclilla. Entonces dije, no, a mí no me van a cobrar de más. Y que me ensarto toda la ropa. Parece que no solo cuando estoy en Walmart de México me visto con la misma pinche camisa de mezclilla. También en el Walmart de San Diego lo traemos. Pasa, botas. ¿Qué pasa? So what happened? She got the lobster ravioli and it had this over... Oiga, no les he blogueado nada porque se me olvida, pero estoy en el aeropuerto de San Francisco. Voy a estar turisteando acá unos días, voy a visitar a mi hermana, voy a una boda y pues nada, acabamos de llegar acá. Estuve en Huntington Beach una noche y pues ya andamos acá en San Francisco. It says San Francisco Airport on the wall back there. Next stop is Amix, este video va a estar lleno de clips de Instagram, Insta Stories, así, porque se me olvida grabar, se me ha olvidado bloguear. Y es que saben que a veces cuando uno está de vacaciones, uno solo quiere estar de vacaciones, pero suelo ser muy buena blogueando, pero se me olvida. Pero bueno, ahorita vamos a la casa de la señora Dotfire. Esperen, esperen, tienen que ver esto. ¡Sí! Mi niñez, mi juventud en una película. Allá está la marina y estas calles de mega bajada de que te vas y te partes tu Mauser y la casa de Mrs. Dotfire. Vamos a entrar al museo De Young. No creo que pueda grabar adentro, pero ahí les platico el chisme luego. no nos encontrábamos y esta estúpida me está peleando. Me está peleando. Me está peleando. No me estás peleando. Güey. Güey. Thank you. Every time you use it, you're destroyed. Like my heart. Because with garments, it does the tense and detents, right? So when you're putting it on, it's stretched out. Está cenando. Trae tacones, pendeja. Sí, porque mi perro se comió los otros. This is no ordinary love. Estamos en el carrusel, mira, miren, turistas, turistas, turistas. Estamos perdidas, perdidas, perdidas. ¿Qué pasa, hermana? Ya te mareaste, pero llevamos como 10 vueltas nomás. Agárrate, hermana. Ayuda. Ay, güey. ¿No, si estás muy mareada? No mames, Cristina. Oh, God. Hey. Hey, los amo. Güey, esa top así mojada relamida me representa. Esta flojísima de aquí está bien padre. Nos están apurando. ¡Un bebé! ¡Mis hermanas las bocas! Comimos este clam chowder que ya vieron. Y vamos a llegar ahorita al Museo Almoma de San Francisco, porque al rato tenemos un compromiso. Andamos en bola. Just like that, and I was like, bamboozled. Bueno, es domingo, está briseando, estamos. ¿Cómo se llama aquí? What's the name of this? Boudin. No, the ward, Fisherman's Ward. Okay. Entonces estoy en Fisherman's Ward y está frío. Vamos a ir a Alcatraz. Yo sé que soy la peor blogger, se me ha olvidado bloguear nada, pero tipo disfruten lo que haya. Vamos a entrar al Museo del Pan, del sourdough. Estoy emocionada porque me gusta el pan. Miren todo ese pan. No nomás. Todo el pan. In the world. Miren nomás todo el pan. Está cerrado el museo por COVID, pero de que vean qué padre. Me lleva la chingada de la lluvia y el frío que está haciendo, pero miren, allá atrás está todo nublado, pero ahí está la línea donde vamos a abordar el ferry para Alcatraz. ¡Ay, qué frío, güey! Con mis patitas mojadas. We invite you to explore its multi-layered history. You'll walk in the footsteps of America's most dangerous criminals. Oh, is this the Golden Gate? No. What bridge is this? It's the Bay Bridge. The Bay Bridge. Experience their daily life. What the fuck? Sufriendo en el agua. Yep. Buena onda, les tenían su campo de béisbol a los presos. Y ahora jugaremos de leche. Did you ever play the thing you do like with? Yeah, I don't know what it's called. Se viene la narración de la obra del futuro. Aquí me ven arreglándome, estaba en un Airbnb y teníamos una boda, entonces aquí me ven posando para la boda. La verdad es que estuvo muy padre, estuvo muy bonita, fue muy divertido, definitivamente me encantó el lugar. Es en el presidio y bueno, de un lado tienes la bahía y del otro lado tienes estos árboles altísimos, gigantes, entonces me encantó el lugar, me la pasé padrísimo en la boda, pero pues como ustedes ya se imaginarán, una boda es un evento muy privado, así que me enfoqué en divertirme, no me puse a grabar a nadie, me la pasé padre. Acá pueden ver el outfit, cómo me maquillé y pues sí, estuvo padre. Oigan, no les vlogué el Airbnb porque miren, estoy en un Airbnb de las townhouses de aquí de San Francisco y bueno, por privacidad y petición de quien lo renta, pues no se puede grabar, pero ya me voy con mi hermana, estuve aquí 3 días y pues nomás les iba a enseñar la entradita. Me recogió mi cuñado con el perrillo de mi hermana. Marlo, ya nomás este animalón. It's the first day I can actually see the water. It's been super foggy. Foggy, yeah. Yeah. Now it's the time, yeah. How was the wedding? You were fine? Today from Alcatraz. Yeah. For a minute it was sunny. Yeah. And then it wasn't. Like 5 minutes later I couldn't see it. Yeah, right now it's like that period of the year where the fog, especially in the morning. Yeah. Yeah. And yesterday, because creo que no les he vlogueado desde que llegué acá, pero estoy a 15 minutos de San Francisco. Literal, estoy cruzando el puente. Estoy en el depa de mi hermana. Y es que ustedes no conocen a mi sobrino. Permítanme enseñarles esta belleza. ¡Ay! Vean nomás. Un peguito. Ay, perdón, te apachurré tu pata. Ay. Marlo, tienes calor, hoy hace mucho calor para ti. Ay, sí. Bueno, más que chiqueado te anda este perro galán. Aquí voy a estar unos días con Marlucho, cara de chucho. Hoy es martes, o sea, llegué ayer. Y pues es que, o sea, yo puedo trabajar de manera remota. Entonces aquí voy a estar, llegué ayer lunes. Me agarré mi fin de semana de turista, de boda, de toda la cosa. Y ya ayer lunes llegué y vamos a estar aquí hasta el sábado en la mañana. Sábado en la mañana me voy a Los Ángeles, Anaheim, voy a estar ahí hasta el lunes y ya el lunes me regreso a México. Y voy a estar con Marlucho. Marlo, ¿te vas conmigo a Guadalajara? No más que perro tan chiqueado. Pero bueno, en esas andamos. Voy a andar aquí unos días con este hediondín. Marlucho, Marlucho, cara de chucho. Y la lengua, y la lengua, la lengua, la lengua. It's so beautiful. Que dice mi sobrino que lo abandonamos. Mira, ni se ve. Ay, ahí está. Ay, ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos aullidos desafinados? Alguien enséñale a aullar al muchacho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, tu perro no sabe aullar. Eres deshonora tu familia, deshonora tu vaca. Ven. No, ahí te vas a quedar. Arre, pues, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pinche perro guapo. Buenos días, buenos días. Good morning. A ver, Marlo, vamos a escoger cosas para el hogar. Because this is so pet friendly. It's so pet friendly that we can take you everywhere. Por supuesto, hermanas, que en algún momento íbamos a venir a la farmacia gringa a ver qué nos compramos. Y pues llevo un gel cleanser de Burt's Bees, porque pues México Mágico ya no lo venden. Unos aceites para la jeta. Ay, todo lo que tienen de Neutrogena, güey, me duele en el alma, vean. O sea, vean, tanta cosa, tanto asunto. Vamos a ver qué nos llevamos. Bueno, ya arrasamos con la sección de skincare, ¿verdad? Y esta base me encantaba y la descontinuaron en México. Y estoy casi segura que yo era este tono. Quiero que vean el chingamadral de tonos que hay aquí de Almay. Y en México nos dan de que 1, 2. Güey, Almay, voy a poner mi queja. Ni se diga de las sombras líquidas. Estas sombras líquidas son bellísimas. Ok, acá no sé por qué no se grabó, no se escucha el audio, pero bueno, les estoy mostrando lo que me traje de CVS. Básicamente me traje un montón de skincare, cositas para lavar el rostro, este serum de Burt's Bees. Igual más adelante seguramente les voy a hacer un video dedicado exclusivamente al haul. Este es un facial scrub o un exfoliante facial, esta maquinita para lavarte el rostro, es como un cepillito de silicón. Y también me traje un poquito de maquillaje, me traje gloss, me traje labiales, que estos ya hay en México, pero yo no los había probado. Y además acá hay como muchísima más variedad de tonos, entonces estoy muy emocionada de probarlos. También me traje este blush en crema, que está súper bonito y estoy muy emocionada de usarlo. Me traje esta sombra en crema de Almay, que ya conozco la fórmula, pero este tono no lo tienen en México. Y este setting spray de Maybelline. Toma pues. Oh. Marluch. Marlo. Marlo. Ando de nani de perro. Ando de nani de perro. Ando de nani de Marlo. ¿Cómo estás, Marlo? Estamos en el parquecito de perritos. Perro galán. Pues ya estoy en clase. Marlo, Marlo, no. Marlo, no. Marlo, llévate tu puto hueso. Bájame eso. No. No. Se trajo el hueso a la cama. El pinche hueso a la cama, güey. No, güey, te mamas. Perro asco. O sea. Tiene pesadillas, Marlito. Quiero que sepan que tengo todo el chingado viaje. Todo el chingado viaje cargando una camisa de vestir para un look, un outfit que quiero. Ignoren a los gritos de mi hermana. Este top y me la traje en la bolsa de la tintorería, casi sellada al vacío para que no se arrugara. Vamos a ver si lo logramos. Unifinal, body negro, bikers negros, cangurera robada a mi hermana porque combina con mis labios rojos y la camisota oversize y los tenis. Y Marlo es nuestro mejor. No, eso no es un accesorio, no es una cosa. Yo nunca había visto una puta fuente de chocolate, ¿sabes? Hola, Marlo. Entonces yo puedo ir a caminar con Marlo en lo que tú entras. Oh, turista. Llegamos al Ghirardelli Square. Con Marlucho, cara de chucho. Vamos al Chocolate Experience, que es donde ves pues toda la producción de chocolate. Ay, estos chocolatitos. Este es mi favorito. Caramel. Ustedes no saben cómo me emociono yo con esto. Miren, aquí estamos en la máquina de chocolate. Voy a armar mi cajita de chocolates y estoy muy emocionada. No sé cómo. One, grab a tin, your favorite chocolate, okay, chocolate sleeve, enjoy. Ok, bien. Llevo dos. Llevar dos de estos para regalarlos. Success. Salimos con chocolatones. Que no son para mí. Espero que vean la pinche bajada que tiene esta calle. O sea, vean las casas. De que si lo pongo al nivel del piso, vean eso. Vean eso. Ninguno de los días que había estado aquí me había tocado tan buen clima. Esto está divis. Divis. World famous Lombard Street. Estamos en Lombard Street. Para alcanzar a ver la calle. Ahí está. Ahí están las curvas. Curvas peligrosas. Vámonos. Ay, no quiso. Yo te estoy grabando, ¿eh? Ven, Marlo. Marlo, mira acá. Hola, Nueva York. A ver si se mira. Vamos, Marlo. Básicamente ahorita estamos tomando un break en el auto con el aire acondicionado porque Marlucho es un perro de las nieves. Entonces el día de hoy está haciendo un calor infernal para él en San Francisco. Realmente estamos como a no más de 25 grados, pero está haciendo mucho sol. Caminamos mucho antes para él es too much. Entonces vamos ahorita a irnos a un parquecito, mi hermana y yo, a hacer un picnic con el perrucho, pero en lo que se bajaba a comprar agua y eso, pues nos quedamos aquí enfriándonos. ¿Verdad, mi amor? Marlo. Marlo, tienes calor, Marlo. Ay, pobrecito. Hacer el picnic con el Marlo. Ya estamos en el parque, él ya está feliz. Le andaba dando un golpe de calor a mi perro de las nieves. Miren, allá están las Painted Ladies. Y se ven. De que el picnic con las Painted Ladies. Ya sé. Ya. Ratatouille. No, tú no quieres, güey. Tú te mueres, güey. Qué perro tan guapo. No se murió del calor. Muy bien. Y es de Mexican niño. ¿Vas a salir en mi vlog? Obvio. O sea, estás grabando un vlog y no me grababa. Sí, pues no sabía que quería ser grabada. Mira, mira, es la gerionda que vive aquí. Es mi perro, ¿eh? Es su perro. Ella. No es mío, pero es mi sobrino. Y lo amamos. Y lo amamos. Qué bonito día, vean nomás. Hicimos el picnic. ¿No? Ok. Las Painted Ladies. Ay, ay, los bomberos. Llévame. Le voy a mandar un video a Kikito. No le mando. No puedo. Marlo. Marlo. ¿Vamos a pasear? Sí, vamos a hacer chis. Marlo, ven. Vámonos. Vámonos, Marlo. The church. Vámonos. Vámonos. Happy, happy boy. Oh, look at it, the happy dog. Oh, man, look at it, the happy dog. ¿Dónde está el juguete? Tráelo. 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 Ah, qué rudo, qué rudo. Hola. Malo. Sobrevivimos al berrinche del niño. ¿Quién se tiró al pasto y no quería regresar? Marlo, te estoy hablando a ti. ¿Tú crees que yo te puedo? ¿Tú crees que porque hago crossky quiero cargar 50 libras de perro? No. Ustedes no me van a creer el nivel de calor que está haciendo. Estamos como a 35 grados. Y hay humedad. O sea, los primeros días de este vlog, nublados, lluviosos, escandalosos, a 15 grados. Y ahorita, 35 grados. Why not? Pero bueno, vamos a bobear. Ay, hermana, saluda. Hola. Miren sus chanclas, están bien bonitas. Ni se ven. Ni se ven. Quiero que vean esta bolsa. Y quiero que vean el precio. A mí me encanta ir a otros países a comprobar que esa bolsa de $200 en Tlaquepaque, en el bello estado de Jalisco, la encuentran por 100 pesos. Entonces, cuando cobren las artesanías, cóbrenlas bien, porque en otros lugares del mundo las cobran a lo grosero. Venimos a una tienda de juguetes y le vamos a llevar de estas al gordito. Ahí está el cocodrilo. Oye, el cocodrilo estaba bien padre. Ay, no, sácame de aquí, Cristina. El hipopótamo. Que ni le van a gustar. Vamos a Sees Candies porque a mi abuela le encantan estos chocolates. Vas, Cristina, vas. Q. And in. Fabulous. Ay, estúpida. Ok, ya. Compramos Sees Candies de birthday cake. Cristina, ¿tú qué dices? Le doy un 8 de 10. Yo le doy un 9 de 10. Yo solo tengo chocolate en la boca. Porque, o sea, normalmente las cosas de pastel de cumpleaños o saben a jarabe para la tos o saben bien. Ajá. Y estos saben bien. Andamos en la sección de arte. Quiero todos estos libros. Me los quiero comprar todos y llevármelos todos. Miren qué padre. Yo amo, ustedes no saben cuánto. ¡Salud! Miren las ilustraciones de Winnie the Pooh. ¿A cuál Pau? Vamos a cenar con el cuñado. O sea, está trabajando. Ah, el cuñado está trabajando, vamos a cenar donde él trabaja. I could have figured it out, but... He works at his own. Oh my god, you ordered chicken? What? That looks very good, your salmon looks very good. Exactly. I do it for my child. Francesco, you almost ruined it! Ay, Francesco. Marlo, ¿por qué avientas tu juguete a mi maleta? ¿Te quieres ir conmigo? Marluchi, my love. Ya me voy mañana, Marluchi. ¿Me vas a extrañar? Vas a extrañar nuestras paseadas nocturnas. Mirando por el cable en donde está la... Hay un lugar que ahorita pues todavía no se ve tan chido, que haz de cuenta que subes la neblina, te llega a la mitad de... Sí, claro, porque no como lo ves como turista. Están cambiando los carriles. ¿Cómo cambian? Esa máquina cambia los carriles. Ah, ¿ya viste? Ah, no mames. Antes no había separación. Güey, está verguísima. Antes no había separación de carriles. No mames, ¿y qué hacían? Nada, güey, te vas con el perdón de Dios. Mira, ahí vas por el medio. No mames, y ya no ves nada. Estoy en el aeropuerto de San Francisco y... ya voy a Los Ángeles, voy a estar 2 días en Los Ángeles, entonces ahorita nos vemos. Vamos a checar mi gate. Quiero que vean las obras de arte incorporadas en el aeropuerto de San Francisco. Siento que todos los aeropuertos del mundo deberían de estar así. Vean los detalles, vean la instalación de luz allá atrás. Pequeño story time. Volé de San Francisco a Los Ángeles y es un vuelo cortitito, es de que 1 hora, realmente es como 45 minutos, y de ida todo fue súper rápido, súper sencillo, todo fácil, todo bonito, y de regreso pues había como que mucho tráfico aéreo y nos hicieron dar un par de vueltas en el aire antes de aterrizar en LAX. Y yo soy re miedosa para los aviones, ustedes no saben, o sea, yo viajo porque de verdad quiero viajar, pero sufro muchísimo. Entonces, dimos como 3 vueltas extras y ya cuando nos dice el piloto de que, pues, sí, vamos a dar una vuelta extra porque, pues, harto tráfico y hay un VIP antes que nosotros, y yo, güey, me estoy muriendo. Y pues ya, no morí, todo bien, pero un vuelo de 45 minutos acabó siendo... Ya, no morí, todo bien, pero un vuelo de 45 minutos acabó siendo de 1 hora y media. Y bueno, está de regreso la Laura narradora. Este es el Museo LACMA. En este momento hay varias exposiciones diferentes. Estamos viendo las temporales. Aquí tenemos todo sobre cine, las como máquinas, proyectores y posteriormente cámaras que se usaron. También hay en este momento una exposición de Alexander McQueen, que fue la cereza en el pastel de mi viaje. La verdad es que me la he pasado increíble, fui a muchísimos museos, muchísimos lugares, muchos landmarks, pero esta exposición para mí es increíble, porque como una chica que creció en los 2000s, pues Alexander McQueen hizo toda la diferencia. Y disculpen mi dedote en la cámara, pero es que yo no sabía si podía grabar o no, y aquí me tienen. Pero bueno, me encantó también esta exposición que hay, también es temporal, Mixpantli. Esta es muy interesante, es de artistas mexicoamericanos, si no me equivoco, o con raíces mexicanas, pero que viven en Estados Unidos. Y este es un mapa de madera, tallado en madera, de cómo se veía Tenochtitlan en ese periodo como... justo en la colonia, ¿no? Que todavía tenían las pirámides, tenían como toda la raíz mexicana, pues la cultura, pero que ya existían iglesias y demás. Luego estaba esta pieza que me fascina, hubo varias piezas que me encantaron, pero me encantan siempre las instalaciones de luz, como se pueden dar cuenta también en el Museo de San Francisco. Vimos una, no del estilo, o sea, no similar necesariamente, pero pues del estilo, ¿no? Y... esta exposición para mí es de las más importantes, es Barbara Kruger. Esta es una exposición incómoda, tal cual. Esta es una crítica social muy dura, de que estándares de belleza, de que el capitalismo, de que como el estado actual de la sociedad. Esta exposición es de Barbara Kruger, les recomiendo muchísimo que busquen su trabajo, yo ya había escuchado de ella y tiene, la verdad es que muchísimas obras muy interesantes. Esta exposición en particular me pareció impresionante, me conmovió, me puso la piel chinita. Y esta sala en especial, no sé por qué no tenía video, pero esta sala blanco y negro te hace repensar simplemente tu existencia, tu lugar en esta tierra y qué aportas y cómo no aportas a la sociedad. Esto fue todo lo que vi en el LACMA. Si están en Los Ángeles, les recomiendo muchísimo que vayan a ver. Estas exposiciones valen la pena 100%. Después del LACMA nos fuimos a Huntington Beach, a la casa de un amigo que tenía un barbecue. What story? It's like he got arrested for weed. That's like misdemeanor. I don't think it's like that big of a story. Well, you know what? Actually, but he's a rapper, so because Snoop Dogg was like an actual like. Before Jan and Dean. Se me olvidó bloguear ayer porque llegué a Los Ángeles. Sí blogueé el museo, pero en la tarde fui a un barbecue de un amigo y pues ya no grabé nada porque era puros amigos y familia. Ando ahorita en Victoria's Secret porque necesito un bra y les voy a enseñar este, fíjense. Estos bras se me hacen súper bonitos, es el Very Sexy. Por esto, vean, te agarra como el ladito y te agarra la espalda súper bien. Entonces no se marca debajo de la ropa. Vamos al estadio de Los Angels. No se ve muy bien de aquí. Vamos al estadio de Los Angels aquí en Anaheim y me prestaron una gorra porque soy una inventada. I think one of three stadiums in the entire nation where the team owns the home plate. The width of the home plate. O sea, se me ha ondulado cañón el cabello los días que he estado aquí. Pues por la diferencia del agua, yo creo. Porque es la única cosa que se me ocurre. Pero vean, o sea, no me le hice nada, no me le puse nada. Y ahí están las onditas. Ya son mis últimas horas acá en el gringo. Estoy en Los Ángeles en casa de mi tía. ¿Y se acuerdan de las tías que estuve acá de los dragones barbudos? Ahí andan tomando el sol, veanlos. Bien guapos ellos. Y mi cuasi, o sea, es mío, pero no es mío porque no me lo puedo llevar. Mi cuasi está acá. Hola, chicos. Miren, mi Quasimodo, ahí está. Más emocionante del viaje, damas y caballeros, porque fui vegetariana los últimos años. Estoy muy emocionada de mi burgercita de In-N-Out. Estoy muy contenta, estoy en un In-N-Out. Hoy es el día. Chéquense la burger. Esta es de mi compi, esta es la mía. Animal fries.